Breve historia de México. México era una linda tierra habitada por varias tribus y civilizaciones que vivían plácidamente sin meterse con nadie. De pronto, llegó una cultura desplazada del mítico Aztlán. Sí, los aztecas, quienes conquistaron a toda Mesoamérica. Fincaron su imperio en las cenizas de otras culturas, exterminando, como en el caso del agua azteca, a casi toda su población. Bien o mal, eran jóvenes. Luego un joven genovés descubrió América. Sí, 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 adivinaste, Cristóbal Colón, el mismísimo. Acto seguido, otro joven español, Hernán Cortés, arrasó y exterminó el imperio azteca, defendido hasta sus últimas consecuencias por un joven, Cuauhtémoc. Así se estableció la Nueva España, y las numerosas rebeliones al imperio español, también, como has de adivinar, fueron encabezadas por jóvenes. Voy. Luego, un joven cura, que has de saber que el rostro que conoces del padre Hidalgo no es el que era en realidad. ¿A poco? El que tú conoces es el médico de Maximiliano, que como no sabían cuál era su rostro, agarraron a la primera persona que tenían enfrente para hacer su retrato. O sea que no es el abuelito calvo y simpaticón y buena onda que conoces, o sea, de hecho ni era viejo. Hidalgo, quien declaró independencia, fue asesinado, y Morelos, también otro joven, lo secundó. Después un joven mexicano zambo del sur se rebeló, sí, Guerrero, quien fue buscado por otro general joven, Iturbide. Y después de negociaciones y batallas se declaró finalmente la independencia de México en 1821. El país no se mantuvo en calma, nos invadió Estados Unidos, con la gloriosa defensa de los jóvenes cadetes del Colegio Militar. Así llegamos a la estabilidad de la Reforma, donde generales jóvenes defendieron al país de las sucesivas invasiones extranjeras, y así también, otros jóvenes inquietos llegaron a gobernar este país, Maximiliano y Carlota. Restablecida la República por don, ¿y este sí era un don? Benito Juárez fue reemplazado por otro joven militar, en ese entonces inconforme, Porfirio Díaz, que en su momento fue derrocado por otro joven coahuilense, Francisco I. Madero. Era puro joven transformando el país. Así empezó una guerra interminable de 25 años que se llamó Revolución Mexicana, con jóvenes como Zapata y Villa, quienes también participaron en el proceso desde sus respectivas luchas e ideales. Así nos damos a los gloriosos años 30, donde un general, que siendo joven, pensó en expropiar el petróleo y lo consumó siendo presidente, el general Cárdenas. Gómez Morín, también en ese entonces, fundaba el Partido Acción Nacional, representando los intereses del otro México que existe, el de los empresarios. Jóvenes artistas lideraban el más importante movimiento artístico-cultural, Siqueiros, Paz, Calo, Revueltas, Rivera, entre otros. Así llegamos a los 50, cuando un joven ferrocarrilero lideró un movimiento por la dignidad laboral y los derechos de los trabajadores, hasta llegar a 1968, donde toda una generación soñadora apostó por transformar la realidad y fueron cobardemente masacrados por otros jóvenes soldados usados por el sistema político mexicano de entonces. Miles de sueños desaparecidos y asesinados. En 1971, un nuevo intento de expresión fue reprimido y masacrado, liderado también por jóvenes, en el Jueves de Corpus. Luego vino un periodo oscuro donde la represión y la guerra sucia se encargó de erradicar los intentos de organizarse por parte de los jóvenes. Asociaciones tan disímbolas como la Liga Comunista 23 de Septiembre y las Juventudes Católicas fueron perseguidas y asesinadas por parte del Estado. En 1984, una reunión mítica de jóvenes guerrilleros es interceptada y los sobrevivientes se refugian en los Altos de Chiapas. No se sabe aún cuántas fueron las muertes a cargo de la Dirección Federal de Seguridad. Es un tema que queda por esclarecer. Ante la incapacidad del gobierno de atender la tragedia del terremoto del 85, jóvenes voluntarios de todo el país acudieron al auxilio de sus paisanos. En 1987, jóvenes priistas, liderados por Cuauhtémoc Cárdenas, se retiran del PRI y Manuel Cloutier lidera a jóvenes empresarios para transformar el país. Nadie podría beneficiarse con escudriñar papeles que nada dicen y menos significan. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y que, cállense, y que esos cientos de toneladas de papel se procesen. Se robaron el 88. Un triunfo histórico producto del hartazgo y liderado por jóvenes fue robado por el Estado y con ello el inicio de la verdadera democracia y los sueños de muchos. Yo tenía 8 años en ese entonces, como quizá tú y los que están escuchando este audio. Éramos niños y se nos mostraba cómo la mentira se apodera de los medios de comunicación para encubrir un hecho. El robo de las elecciones. Manuel Cloutier apareció muerto en un accidente de carretera y los seguidores de Cárdenas, muchos de ellos jóvenes, fueron asesinados y perseguidos por el Estado durante los 4 años siguientes, en los cuales murieron alrededor de 500 jóvenes, que solo tenían el delito de creer en un México mejor. 1994 fue un parteaguas. Apareció un movimiento indígena en el sur del país. La seguridad estaba amenazada por dos cárteles de jóvenes narcotraficantes
y una serie de asesinatos mató una joven esperanza, Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio. Asesinado, según el Estado, por un joven frustrado, Mario Aburto Martínez. Fueron años tediosos, los 90, con el suicidio de Kurt Cobain y el paso de Mario Bros y el Nintendo por nuestra generación. La generación X, educada por la tele y los videojuegos. Fue una década nostálgica de dejar el siglo, hasta que en el 2000, movimientos de jóvenes estudiantes se declararon en huelga en Zacatecas, Michoacán y en la Universidad Nacional, en la UNAM. Jóvenes usados y engañados por el Estado, utilizando sus sueños para enrarecer las elecciones. Y finalmente, Vicente Fox ganó, entre otras cosas, por el voto joven, que de una u otra forma tenía fincada la esperanza en él. Los mismos que han sido expulsados gracias a su política económica. Qué paradoja, ¿no? ¿Cómo ves? Para bien o mal, los cambios en el país han sido liderados por jóvenes. Pero hoy más que nunca la juventud se encuentra más apática. ¿A poco? ¿Por qué? ¿Acaso es así? Algo. Vamos a ver algunos datos y algunas opiniones. Bueno.